años. Okay. Y este, y aquí pues Tampiquito se formó, era, pues no eran cualquier casita, una aquí, otra allá, como la de Hernando también, y así, muy separado. No había pavimento, no había nada. Aquí se fue formando sobre el, ¿cómo le diré? Sobre la marcha. Sí, Chandler, sobre, exactamente. Era puro nopales y árboles. Y pues, pues toda la gente de aquí, no había gente, ¿no? Este, éramos yo creo como unas cinco personas que había, una allá, otra acá, otra para abajo, otra acá y así. Este, aquí, pues, Presidente Calles era un callejón, era pura tierra de pueblo. Aquí también la calle donde vivo yo. Cuando venían para acá, pues hagan de cuenta que no había nada, unos matas, árboles, este, mezquites, todo, puro monte, el cerro, así como se ve para allá arriba, así estaba. Pues Tampiquito inició, era un rancho, como se decidió, era un rancho Tampiquito. Las calles todavía estaban de tierra, las casas todas, no había ni la Colonia del Valle, no existía todavía, no había ni Colonia del Valle. La calle general, la calle era carretera, donde caminaban todas las carretas, desde San Pedro hasta San Agustín. Es lo que había. Todavía a las 8 o 10 de la noche se oían los trancazos de las carretas donde venían. Yo compré unos postes para poner la luz desde ahí para acá, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para la cuadra. Sí. Eran postes antiguos, antiguísimos. De los primeros postes que había, yo no había luz mercurial, no había nada. La mera verdad, yo en la cuadra aquí, sí los puse yo, ya los demás, ya fueron ellos mismos. Compramos postes para esos postes de luz, son por cuenta de nosotros, porque la comisión no te los regala, los vende. Y luego aquí pagamos la mitad del pavimento, nos corresponde porque pagamos el pavimento. Y luego pagamos el drenaje y pagamos la luz mercurial. O sea que básicamente Tampiquito se construyó por su gente. Sí, por su gente. Entonces, como el señor de aquel lado es dueño de la mitad, yo soy dueño de la mitad. Hasta media calle, pero del pavimento. El pavimento, porque pegamos el pavimento. Todavía tengo los recibos. Hacerse juntas y todo eso, y vamos a poner esto ahora. Y uno mismo, ahí me tocó que hacer la zanja para el agua, para el gas. Éramos 70 socios. Éramos 70. Son 70 casi. Ya unos ya fallecieron, ya muchos, ya la mitad ya fallecieron. Y otros se les heredaron los hijos. Ya somos contados los que ya estamos aquí, de oneros, que se dice. Esta colonia, por conducto de Miguel Bertusco, el señor Miguel Bertusco, en paz descanse, él nos apoyó mucho a sacar un préstamo en el banco, en el Banorte, para poder comprar material, para poder aquí nosotros fabricamos el bloque, este bloque aquí lo fabricamos, teníamos una plantina, o sea, tenemos una maquinita especial para hacer el blog de diferentes tipos. Empezaron a fincar de como de 10, pues hasta 70, porque éramos 70 personas, eran 70 socios con mi marido. Empezaron a trabajar ellos, estas casas todas están hechas por manos de todos los que compraron aquí. 70 horas por semana de trabajo, cada socio, quedamos 70. Y pues nosotros empezamos la colina emparejando. Aquí en esta parte donde estamos nosotros, uh-huh. Es un arroyo. ¿Un arroyo? Sí. Y todavía está, nomás está canalizado. Y luego después ya empezaron a decir que se iba a lotear aquí todo el cerro aquí. Y ya le dije yo pues que entrara a las juntas a ver
a escuchar a ver qué, de qué se trataba y que si se podía meter en ahí para tener esta casita que tenemos. Casa por casa. O, bueno, no se hacían de montón. Se programaban 10 casas, por decir así. Bueno, en un área, 11, 10 casas. Empezábamos desde escarbar. Yo me tocó andar aquí, trabajando. Escarbar para hacer los cimientos. Y entre todos trabajaban, hacer excavaciones, hacer cemento, hacer blog, hacer todo para arena, para hacer la mezcla y todo, para fincar las casitas. Escarbamos, ya tenemos maestros muy buenos albañiles que nos orientaban. Nosotros pagamos arquitectos. Nosotros tenemos unos maestros muy buenos, muy buenos trabajadores, que no necesitamos de ingeniería ni de maestros para hacer las casas. Pero ahorita, si yo a cualquiera quisiera vivir, estaba aquí en Tampico, en Calcagacía. Pero antes muchos no, que no querían vivir. Amables, la mayoría. Antes no había tanto problema. Era como, con la gente que nos conocíamos, éramos como de familia. Éramos gente buena, trabajadora. Sí, porque aquí vive uno bien padre, porque en apartamentos. Vive uno bien feliz porque no hay gente mala, no hay gente nada. Se puede dejar su casa cubierta y quitar. A veces me queda la calle la llave pegada y se me tocan. Pegaste la llave, pero ¿cómo? Y me la entregan. Aquí no hay gente mala. Yo, desde que nací, ¿verdad? Ahí nacimos, ¿verdad? Y yo vivo frente, no cambié de nada, que vamos a otra color, ¿no? Yo porque, pues como dijo mi esposa, de aquí me sacaban por los pies por delante, ¿verdad? Porque mi esposa también es de aquí de San Pedro.